Buenas tardes. Aquí saludando a todos ustedes. Hoy 30 de septiembre, último día del mes, que aparentemente había un apagón de internet. Y a mí no ha pasado. Solamente que el wifi, pues se carga mucha gente se carga y por eso se baja mucho, se cae, se detiene. Ese es normal, ¿verdad? Bueno, lo que les vengo a comentar, acaba de llegar una actualización para el Windows 10. Vamos a ver de qué se trata. Y una nota muy importante que les quiero comentar. A partir del 5 de octubre del 2021, llegará la actualización de Windows 11 a todos los dispositivos aptos que pueden instalarse el Windows 11 a partir del día 5 de octubre de 2021 y seguirá hasta todo el año 2022. Esta es una actualización, como lo comento. Hay que verlo, hay que esperarla. Bueno, entonces vamos a ver este video. De qué se trata, es una actualización de calidad opcional disponible en septiembre de 2021 para la versión 21H1 para sistemas basados en 64, la KB5611. Ok, vamos a descargar e instalar. Esto estará probando para abrir el paso a Windows 11. Yo en mi caso, tengo ya un disco SSD. Voy a clonar mi Windows 10. Cuando llegue, voy a instalarlo, el Windows 11, en el SSD nuevo. Y voy a tener en tres discos, o sea, tengo un disco, el Windows 8.1, el más actualizado, el Windows 10, que estaría, como en este caso se está actualizando, y en el nuevo, el Windows 11. Les comento de que cuando llegue la actualización, lógicamente va a ser como el Windows 7 al Windows 10, que desaparece Windows 7 y se queda Windows 10. Teníamos Windows 8.1. Sucede que llega Windows 10, era los que teníamos gratis. La actualización llegaba cuando estaba disponible, duró mucho tiempo, un año, más de un año. La actualización para Windows 10. Entonces, sucede que llega, se instala Windows 10 y desaparece Windows 8.1, ¿sí? Estás encima y ya lo borra. Ya no puedes regresarte a como antes, solamente si tienes algún respaldo o tenga los discos de imagen ISO, pues los puedes instalar, ¿no? Pero ya ahorita ya subiendo Windows 7 ya no hay actualizaciones. Windows Vista menos, perdón, Windows 8.1 ya terminó su tiempo. Ya más está esperando a ciertas actualizaciones. Y como Windows 10 pues está funcionando muy bien, está funcionando súper muy bien Windows 10, sucede que va a desaparecer cuando se encime el Windows 11. Entonces te vamos a esperar aquí va a tardar un poquito, lleva el 14%, va a tardar, no sé cuánto será. Y al rato nos vemos ya para no hacerlo tan largo este video. Hacemos un break. Pues tardó, ahora sí tardó más de una hora. No sé si por el internet. Pero vamos a checar. Ya terminó, hay que reiniciar ahora.
Ok, reiniciamos Twitter y te regresamos. ¿Vale? Bueno, más de una hora. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a abrirlo. Nos vamos hasta otras actualizaciones. Actualización acumulativa fue instalación el 1 de octubre de 2021. ¿Sale? Vamos a checar esto. De qué nos qué es lo que hace. Ok, septiembre 30 de 2021. Ok, las vide. Dice, entonces en inglés dice que corrige el error en los relojes cuando cambia el horario de verano. En algunas aplicaciones que causa con Microsoft Outlook, también con Microsoft Outlook, cuando replican, aquí se, cuando hay unos iconos que se ven borrosos, cuando una resolución es diferente a la normal, a la que es recomendada que se pone. También en las noticias e intereses, en la barra de tareas que nos hace que tiene problemas, también distorsiona el sonido en Cortana y las voces de asistente. Y también corrige errores cuando reinicia uno, se queda privado Windows después de reiniciar. Y dice cuando el botón en la barra de tareas en la pantalla también corrige errores, ¿sí? Entonces, todos son de puros errores que ha habido. O sea, quiere que Windows esté muy bien, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, les recomiendo, es una buena noticia aparte de todo esto. Ya les dije al principio, hay que esperar el 5 de octubre, se libera Windows 11 a ciertas computadoras que sean idóneas, que estén aptas para el Windows 11. Y va a durar hasta el 2022. Es una actualización, ¿verdad? Una actualización que va a llegar el 5 de octubre a ciertas computadoras. Hay que esperar cuando nos toque, ¿verdad? Entonces, para no hacerlo tan largo este video, ojalá les haya gustado este pequeño tips informático. Y suerte, suerte con el Windows 11, que ojalá a todos nos funcione en nuestras computadoras. Ya ve que hay muchas situaciones, como subiendo hoy 30 de, bueno, ayer 30 de septiembre, iba a haber un apagón de internet para ciertas computadoras, ciertos celulares, ciertos PlayStation, que ya eran muy viejitos, o sea, del 2016 para atrás, algo así, ¿sí? O sea, los que tengan versiones Android 6.0, iOS, muy viejitos, esos ya no tendrían capacidad para internet, ¿no? Como ya entra hasta las 5G, pues todas las computadoras, todos los aparatos electrónicos con celulares y tabletas deben estar ya preparadas para esas versiones de 5G, que son mucho más veloces. Y pues es lo que Windows nos trata de decir, ¿no? De que si quieren que tenemos que tener Windows 11, pues tenemos que tener una buena computadora, muy nueva, ya no viejita. Esa es la mercadotecnia de la tecnología. Y pues hay que trabajar mucho para comprar una computadora más nueva, más moderna, y que tengamos todo eso.
Bueno, pues espero que les haya gustado este pequeño tips informático y ya estamos en contacto. Ahí nos vemos, hasta luego. Hasta luego, bye, buenas noches.